Conectada ya también por las redes sociales, amén, gloria al Señor, aleluya. Saludamos a cada siervo y de una manera muy especial a la sierva Ana, amén, y gloria al Señor. Sean bienvenidos todos en esta noche, gloria al Señor, a este precioso culto, gloria al Señor, aleluya, donde habrá un momento de adoración, aleluya. Tal vez usted se encuentre en un momento muy difícil, gloria al Señor, ahí en su hogar. Aleluya, no cambie de canal o no pase, gloria al Señor, de lugar. Esta noche el Señor tiene algo grande para usted. Ahí, amadas hermanas, vamos a iniciar este devocional con la ayuda de Dios. Gracias, amado Dios, aleluya. Glorifícate esta noche, Señor. Aún lo que nos van a ver, Señor, lo que están sintonizando, amado Dios. Tú conoces, Señor, ahí en los hospitales, en las cárceles, aún lugares, Señor, donde nadie ha podido llegar. Usted pueda, Señor, llegar en esta noche mediante estas redes, gloria al nombre del Señor. Que usted, Señor, pueda visitar aquellos lugares, Señor, en los hospitales, Señor, aleluya, en las cárceles, Dios amado. Gloria al nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria y la honra, Señor, maravilloso Dios. Aquí estamos, tu pueblo, gloria al Señor, este remanente precioso, Señor, que tú has levantado en estos últimos tiempos, Señor. Gracias, amado Dios, te adoramos. Ahí un momentito, dígales, gloria al Señor. Usted, si se encuentra en su habitación, en cualquier lugar, aleluya, dígale ahí, te necesito, Señor, porque sin Dios nada podemos hacer, sin Dios nada es el hombre, aleluya. Tenemos que reconocer, Señor, que sin ti nada podemos hacer, bendito Jehová. Gracias, amado Dios, gracias. Ayúdanos en esta noche, Señor, que tu presencia, Señor, se mueva de una manera muy especial, aleluya. Visítanos, Padre, en este lugar, Señor, en tu casa, Señor. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Como dice el libro Salmo 100, verso 4, aleluya, aleluya, llegad a la casa de Dios con gratitud, con agradecimiento, aleluya, gracias, dígale ahí, hermano, un momento, gracias, gracias por haber llegado a tu casa, Señor. Yo quiero más de ti, de tu presencia, de tu gracia. Porque necesitamos más llenarnos de tu presencia para poder seguir llevando este precioso evangelio a toda criatura. Gloria al nombre del Señor. Porque todavía hay muchas almas que salvar. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Gracias, amado Dios. Tú eres grande. Tú eres poderoso, Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a cantar ese cántico de adoración ahí, aleluya. Dígale,
Gloria al Señor con todo su corazón. Gloria al nombre de Dios. De rodillas queremos entrar a su presencia. Aún ni siquiera somos dignos, pero Dios nos se le ha placido en este día poder entrar un día más hacia su presencia del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. De rodillas yo quiero entrar hasta tu presencia, oh Señor. Una vez más, de rodillas yo quiero entrar hasta tu presencia, oh Señor. No soy digno de entrar, Señor, pero mi alma no vive sin ti. No soy digno de entrar, Señor, pero mi alma no vive sin ti. Una vez más, de rodillas y con todo su corazón, aleluya, entrar hasta tu presencia, oh Señor. No soy digno de entrar, Señor, pero mi alma no vive sin ti. No soy digno de entrar, Señor, pero mi alma no vive sin ti. Dígale ahí, recíbelo, Señor, recíbelo, Señor. Recíbelo, Señor, mi adoración, aleluya. Recíbelo, Señor, recibe, Padre, recibe. Recíbelo, Señor. Oh, gloria a tu nombre. Recíbelo, Señor, recíbelo. Santo, no soy digno. Sin ti no soy digno de entrar, Señor. Aleluya. Pero sí, Señor, mi alma no vive sin tu presencia. Ti. Aleluya. Sé que es poco lo que traigo hoy. Sí, Señor. Pero lo hago con todo mi amor. No tengo riquezas que ofrecer. Aleluya. Pero mi alma no vive sin ti. No soy digno. Señor, pero mi alma no vive sin ti. Sí, Señor, ay, mía, hermana, recibe, Señor, recibe mi adoración. Recíbelo, Señor. Recibe, dígale, hermana.
recibe, Señor, recibe, Padre, recíbelo, Señor, sí, Señor, recíbelo, Señor, recíbelo, Señor, recíbelo, aleluya, recíbelo, Padre. Señor, no somos dignos, Señor, recíbelo, Señor, pero sabemos que tu amor, tu misericordia, Señor, son nuevas, Señor, cada día. Recíbelo. Gloria al nombre del Señor. Maravilloso es el nombre del Señor, hermanos. Amén. Sabemos que nuestro Señor está aquí, hermanos, amén, y va a recibir nuestra adoración, nuestras oraciones. Yo no sé qué es lo que usted necesita, amado hermano, amado oyente, que usted también está ahí, pero Dios sí conoce su dolor, su aflicción. Gloria al nombre del Señor. Vamos a invitar, gloria al Señor, a nuestra hermana también, mientras la hermanita se prepara, nuestra hermana Norma, con la porción de la palabra de Dios. Vamos a cantar un corito, amados hermanos. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a decirle esta noche, hermanas, aleluya. Gloria al Señor. Ahora mismo, Señor, aleluya, que el Señor rompa cadenas, hermanas. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor. Yo te pido que rompa las cadenas. Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Las puertas del cielo se han abierto y de virtud mi alma sea llena. Que las puertas del cielo se han abierto y de virtud mi alma sea llena. Ahora mismo, Señor. Hermanas, amén. Invitamos a nuestra hermana Normita. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios. Primeramente agradecer a Dios concederme para poder leer la palabra de Dios. Amén. También saludamos a todos los que nos ven en redes sociales. Invitamos también que pueden participar para poder leer la palabra de Dios en Deuteronomio 12:1. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice así: Ahora pues bien, Israel, que pido Jehová Dios de ti, sino que temes a Jehová tu Dios. Deuteronomio 12:1. Sí, lo que Dios exige. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ya todos lo tenemos. No, Deuteronomio 12:1. No, capítulo 1, 12 y 1. Deuteronomio 12:1.
Aleluya. ¿Sí ha encontrado? El título es Lo que Dios exige. Amén. Gloria a Dios. Ya. Allá, 10:12. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ya. Amén. Gloria a Dios. ¿Todo lo tenemos? Amén. Ya. Ahora pues, Israel, que pide a Jehová tu Dios de ti, sino que temas Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames y sirvas a Dios de todo tu corazón, con todo tu alma, que guardes tus mandamientos de Jehová y tus estatutos que yo he prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que haya en ellas. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Escogió sus descendencias después de ellos a vosotros, entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el propicio de nuestro corazón, no endureces más nuestra cerviz, porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no ha hecho acepción de persona ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, en él solo servirás y seguirás, por su nombre jurarás. Y es el objeto de tu alabanza, y él es Dios que hace contigo estas con tus grandes terribles, pues sus ojos han visto. Con 70 personas descendiste tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Gloria a Dios, aleluya. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. La palabra siempre nos edifica para poder seguir adelante, nos fortalece. En malos momentos, quizás la palabra siempre nos alienta. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga más, hermanos. Gloria al Señor, amén, aleluya. Bendita palabra, hermanos, amén. Gloria a Dios, aleluya. En Génesis 28 dice, amados hermanos, el verso 17, aleluya. Gloria al Señor, maravilloso Dios. Dice, cuando Jacob, gloria al Señor, llegó cansado, hermanos, a la casa. Gloria al Señor. ¿Cuántos se acuerdan más de ese texto? Él dice que se quedó un poco dormido y soñó que, gloria al Señor, cuán terrible era ese lugar, que era la casa de Dios, hermanos. Amén. Hermanos, no es fácil estar frente, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, pero estamos en la misma presencia de nuestro Dios, amadas hermanas. Amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir cantando con ese mismo gozo. Gloria al Señor. Vamos a ese cántico que dice, mira lo que hizo mi Jesús, amadas hermanas, amén. Mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús. Él me salvó y me libertó, mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús, aleluya. Mira lo que hizo mi Jesús. Él me salvó y me libertó. Mira lo que hizo mi Jesús. Caminando por la senda voy. Sí, Señor. Caminando por la senda voy. De pruebas en prueba, victoria tras victoria. Caminando por la senda voy. De pruebas.
hermanita Julia. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, que el Señor le bendiga, hermanos, en esta noche, amén. Gloria al Señor. También saludamos a los que nos ven por las redes sociales. Saludamos a la sierva Anita, a todos los pastores, bendito Dios, aleluya. Gloria al Señor. Yo sé que es una grande bendición cantar himnos para el Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Es un privilegio para mí cantar el himno, bendito Dios. En la página 155 de seminarios, amén. Gloria a Dios. En la página 155. Gloria al Señor. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, ven a la luz, ya todo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas ya más, ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, en nombre del buen Salvador. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más, ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será, más cerca vivir de la cruz, do santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más, ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciegas ya más. Si ven a Jesús, nuestro gran Salvador, pues en él salvación hallarás. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más, ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Gloria al Señor, aleluya. También les invito a que abren seminarios en la página número 20. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Cuando la trompeta suene en aquel día final, y que el alba eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria llegue ya, y que sea pasada lista y está, cuando allá se
te pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mí lo que yo feliz responderé. En aquel día tinieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria al Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista allí de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba dilumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fue en el caer, nuestra obra crece ya. Y que sea pasada lista y de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Gloria al Señor, aleluya. Que el Señor le continúe bendiciendo, amén. Gloria. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, más hermano, una vez más. Pongámonos de pie, saludamos también a nuestra siervita Ana. Gloria al Señor, aleluya. Cuánto le saludamos, gloria al Señor. Vamos a seguir alabando, vamos, hermanos, amén. Cuando ya se pase lista, aleluya. Ya queremos ese día, hermano, llegar a ese precioso día, gloria al nombre del Señor. Cantamos el corito, gloria al Señor, mientras nuestra hermanita Esther se prepara con ese cántico que dice, hermanos, aleluya, no me importa la iglesia que tú vayas, gloria al Señor, pero nosotros seguimos a un solo Señor, un solo Dios, hermanos, amén, gloria al Señor. No me importa la iglesia que tú vayas, está en el Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. No me importa la iglesia que tú vayas, si detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Señor, en todos nos predican la verdad, sí, Señor, y en todas las iglesias del mundo, a mí me gusta la que ama en santidad, porque ahí hay vida, ahí hay gozo, ahí se siente la espina del Señor. Amén, gloria al Señor. Invitamos a nuestra hermanita Esther. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, más hermanos, hermanas, esta noche. Les salude el amor de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Hemos venido a alabar al Señor, hermano. Saludamos a la sierva del Señor, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. A cada hermano, pueblo de Dios. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Gracias, Señor, te damos, Padre. Bendito Dios, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Cadenas tenía yo, cadenas
tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo las rompió. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo las rompió. Ahora que ya soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas ya mi Cristo las rompió. Ahora que ya soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas ya mi Cristo las rompió. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo las rompió. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo la rompió. Ahora que soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas ya mi Cristo la rompió. Ahora que soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas ya mi Cristo la rompió. Soy feliz, Jesús me libertó. Soy feliz, Jesús me libertó. Soy feliz, Jesús me libertó. Canto gloria, aleluya, Él me libertó. Soy feliz, Jesús me libertó. Soy feliz, Jesús me libertó. Jesús me libertó, tanto gloria, aleluya, que Él me libertó. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Y que la puerta del cielo se abierta, y el ver tú mi alma sea llena. Y que la puerta del cielo se abierta, sí, Señor, aleluya, y el ver tú mi alma sea llena. Libertad, libertad, oh qué buena, es aquella que del Salvador. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. Libertad, libertad, oh qué buena, es aquella que del Salvador. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. Libre, Cristo me hizo libre, Cristo me hizo libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Libre, Cristo me hizo libre, Cristo me hizo libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Gloria al Señor, aleluya. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has amado. Porque tú me has amado. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has amado, porque tú me has amado, Jesús, yo te amo a ti, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has amado, porque
mira lo que hizo mi Señor. Mira lo que hizo mi Señor. Los cielos y la tierra, los mares y los árboles. Mira lo que hizo mi Señor. Mira lo que hizo mi Señor. Sí, Señor, cuántas cosas has hecho, Señor. Él me salvó, me libertó. Mira lo que hizo mi Señor. Caminando por la senda senda voz, y el enemigo ya vencido está, y el enemigo, sí, Señor, está bajo nuestros pies, el enemigo, aleluya, Señor, y el enemigo ya vencido está. Ya el enemigo ya está vencido, Señor. Aunque venga lo que venga, Señor, tú estarás con tu pueblo, Señor. Tú estarás con tu pueblo, mi Dios amado. ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde correremos, Señor, sino a ti? Porque tú eres el dador de la vida. Tú eres la luz admirable, tú eres la luz preciosa que nos guía adelante, Maestro. Tu pisada, Maestro, tu caminada, Maestro, aleluya. Fortalece tu pueblo, dale fuerza, mi Dios amado. Sea, Señor, caminando firme adelante, Maestro. Caminaremos, Señor amado, así como Moisés guió a su pueblo. Aleluya, aleluya, maravilloso Cristo. Acá está tu pueblo, acá está tu maná pequeña, Señor, aleluya. Gloria al nombre de Cristo. A usted sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Que el Señor siga bendiciendo. Siga ahí, amada hermana, y dígale, Señor, yo te amo. Dígale, gloria al Señor. Yo te amo, Señor. Ahora háblame, dígale, amado hermano, háblame en esta noche. Aleluya, yo he venido para que usted me hable. Aleluya. Usa la vida de tu siervo en esta noche. Oh, Señor, queremos oír, Padre, tu palabra. Aleluya, ese maná, Señor, del cielo. Aleluya, a Él sea toda la gloria y honra, amadas hermanas. Gloria al Señor. Vamos a presentar ya en esta noche, hermanos, hermanos, a nuestra sierva Anita, amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Gloria al Señor, bendito Dios. Gracias por todo lo que vienes haciendo.
Solamente usted sea exaltado, Señor mío. A tu nombre sea la gloria, Señor. Maravilloso tú eres, Padre. Maravilloso, maravilloso. Gloria al Señor, aleluya. Gracias te damos. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Gloria al Señor. Cada uno de ustedes, también a nuestros amigos y hermanos que nos están sintonizando a través de las redes sociales y a cada siervo del Señor que está trabajando en esta obra preciosa de la Iglesia Cristiana de Avivamiento, Tiempo de Restauración. ¿Cuántos saludan a los siervos? ¿Cuántos les saludan? ¡Más fuerte! ¡Amén! Que Dios le bendiga a cada uno de los siervos que están trabajando a nivel nacional, algunos siervos del Señor que están fuera del país. Pues que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ellos, con su hogar, su familia. Gloria al Señor, nombre por nombre. El Señor los conoce y el Señor sabe quién trabaja con un corazón sincero, hermano, con un corazón agradecido. Gloria al Señor. Bien, ¿cuántos están con gozo? ¿Cuántos están en victoria, hermanos? Gloria al Señor. Es bien fácil estar en casa y moverse en casa, pero moverse por aquí como que se cansa uno, no sé qué ha pasado. Gloria al Señor, pero el Señor es el que nos fortalece, hermanos. Amén. Recuerden el lema, la frase preciosa que Dios nos ha dado. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso no lo dio el Señor por casualidad y porque se me ocurrió y porque por ahí apareció el texto cuando... No. Eso no fue así. Fue orando. Sin saber lo que nos esperaba para este año. Sin saber cómo íbamos a empezar este año. Gloria al Señor. Pero así como hemos confiado en el poder de su fuerza, las ventanas de los cielos fueron abiertas, hermanos. Y veremos el poder de Dios porque Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer y por siempre. Gloria al Señor. Si no es que el enemigo de Dios quiere opacar el poder de Dios, hermanos. Y Él sigue haciendo prodigios y milagros. Prodigios y milagros, hermanos. Solo tenemos que creer nada más. Creerle al autor y consumador de nuestra vida. Gloria al Señor. Y tenemos mucho que agradecerle a Dios, hermanos. Mucho que darle gracias. Porque todavía Dios nos da oportunidad. Si no nos ha llevado todavía es porque todavía falta. Falta cumplir su propósito por la cual usted y yo fuimos diseñados. Y muy aparte de eso, que todavía falta terminar la obra en nuestra vida. Porque si nos llevara así como estamos, solamente Él que pesa los corazones y escudriña la mente sabe quién están aptos para irse con Él. Gloria al Señor. Bien, con ese gozo vamos a coger la palabra de Dios, el manual de vida, el manual de la ruta de todo hijo de Dios, hermanos, para poder alcanzar la meta que es verlo cara a cara a nuestro Señor, hermanos. Llegar a esa Canaán celestial. Amén. Pues cogemos nuestra preciosa palabra de Dios y abrimos en Éxodo capítulo 15 y leemos el versículo 2 y el versículo 3. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, aquí no hay que decirle, hermanos, cuántos alaban a Dios. Este es un pueblo agradecido, un pueblo que es libre, que puede alabarle a Dios. Usted puede saltar, dale gloria a Dios, nadie se va a molestar. El único que se molesta es el enemigo de Dios. Amén. Que así usted es libre de alabarle a Dios. Como y como pueda. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a leer la palabra de Dios en Éxodo capítulo 15, versículo 2 y versículo 3. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La palabra de nuestro Dios dice así. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Gloria al Señor. Gracias, Padre Santo.
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has dado hoy día, Señor. Bendice tu palabra. Usa mi vida, Señor. Que yo sin ti nada puedo hacer ni decir. Unge mis labios, Padre. Úsame como un instrumento de bendición, Señor, para tus hijos, para tus hijas, aún para aquellos que están a través de las redes sociales, Padre. Oh, Señor, tu palabra es vida, tu palabra es poder, tu palabra no ha cambiado, Señor. Tu palabra sigue corriendo como río de agua viva. Oh, Señor. Oh, Dios mío, paséate de una manera especial. Oh, Señor, unge tu palabra, Padre. Tu palabra tiene poder, Señor, como río de agua viva que sacia nuestra alma, que nos llene de fortaleza, de fe, confianza, de creer cada día más en ti, de agarrarnos cada día más. Ayúdanos, Señor. Te lo suplico. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Alabado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor. Bendice tu palabra. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo sé, Señor, que tú estás aquí. Que tus promesas nunca faltarán. Que donde quiera que haya dos o tres estarías tú. Yo te siento, Señor, dentro de mí. Que donde quiera que haya dos o tres estarías tú. Yo te siento, Señor, dentro de mí. Una vez más, yo sé, Señor, que tú estás aquí. Tu presencia, que tu presencia nunca faltará. Que donde quiera que haya dos o tres estarías tú. Yo te siento, Señor, dentro de mí. Que donde quiera que haya dos o tres estarías tú. Yo te siento, Señor, dentro de mí. Santo, 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 mi corazón te adora. Díselo, mi corazón te adora, porque santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón te adora, porque santo eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
porque santo eres tú, Señor, hacedor de maravillas. Oh Señor, qué precioso es alabar tu nombre. Qué precioso es adorarte, Señor. Gracias te damos. Gracias por tus bondades. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento, mis amados. Discúlpenme que tengan que agacharme. Se rompió el vidrio de aquí. Por eso no hay dónde poner el vaso. Bueno, pero nada nos detiene en seguir adelante. Amén. Nada nos puede detener, hermanos, en predicar el Evangelio. Amén. Gloria al Señor. Hemos leído estos dos versículos preciosos, hermanos. Y en todo el Antiguo Testamento hay 200 veces la palabra preciosa fortaleza. Gloria al Señor. Y hemos querido titularle, ¿cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es tu fortaleza, hermanos? Gloria al Señor. Vivimos momentos muy difíciles. Cada día, cada año que podamos pasar, siempre para mí ha sido un milagro pasar al siguiente año. Mucho antes de esta pandemia. Pasar para mí un año con toda mi familia, para mí siempre ha sido un milagro de Dios. Gloria al Señor. Y cada dificultad que hemos tenido, hermanos, hoy más que nunca vemos que es más difícil todavía. Hoy nos podemos ver, solo Dios sabe si mañana estaremos. O la otra semana, solo Él conoce el tiempo. Porque Él es soberano, Él es todopoderoso, Él hace y deshace conforme su voluntad, Él presta y Él quita, porque el que es dueño de la vida nos las presta y nos presta nuestro pedacito de carne, nuestro compañero o compañera, y como nos prestó y Él es el dueño, pues viene a reclamar lo que es suyo. Y nosotros, ¿qué nos queda? Así como al decir como Job, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Pero también Dios conoce el dolor de sufrir. Y eso Él también lo considera. Gloria al Señor. Y hermanos, cada día es difícil. Algunos están luchando por la salud, otros por el aspecto económico. Otro, a veces porque ya lo van a sacar de casa, no tiene dónde ir, vive en alquiler, no tiene para pagar agua, no tiene para pagar luz. Otros están sucumbidos en la droga, en el vicio, están sucumbidos en la profundidad, gloria a Dios, de la cautividad de este mundo. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y entonces, mis amados hermanos, es difícil vivir este tiempo. Es muy difícil. Pero mientras que estemos con el Señor agarrados, todo será posible con Él. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Otros viven en el menosprecio. Otros se sienten que no lo consideran. Y vive un momento terrible en su estado emocional, de no sentirse considerado, valorado. Y lo más triste que a veces eso viene de parte de su propia familia. Gloria al Señor. Cuando uno es sensible a la voz de Dios, hermanos, todo le golpea. Todo le golpea. Porque su corazón ya no es de piedra, es de carne. Para todo aquel que ha conocido a su Hacedor, a su Creador. Gloria al Señor. Y tiene un corazón sensible. Y no es que se afecte rápido, sino que le gusta estar en paz con todos. Y quiere que todos les amen. Y ellos también quieren sentirse amados
y también ellos quieren amar. Gloria al Señor. Pero en todo este momento, hermanos, que vivimos en este tiempo de tantas dificultades, en diferentes aspectos, que usted y yo vivamos, o aún nuestros semejantes, o nuestros vecinos o familiares, hermanos, llegamos a veces a hacernos muchas preguntas. Gloria a Dios. Nos preguntamos qué es lo que hice cuando estamos mal, o cuando algo nos pasa, o cuando algo nos acontece. ¿Por qué estoy así? Gloria a Dios. ¿Cómo es que llegué a esta situación o a esta condición de vivir o pasar este momento de tanto dolor? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿De quién me debo coger? ¿En quién puedo confiar? Llegamos a hacernos muchas preguntas. Gloria al Señor. Pero hay dos preguntas muy importantes y muy asertivas, hermanos, que debemos hacernos. Y debemos preguntarlos, gloria a Dios, identificar, hermanos, qué es lo que tengo, qué es lo que poseo y cuál es mi fortaleza, gloria a Dios. Para la primera pregunta, ¿qué es lo que tengo? Muchos dirán, pensando en la economía, no tengo para pagar, no tengo, estoy endeudada. Gloria a Dios, hermana, no tengo nada. Gloria a Dios, no tengo nada que darme. O cualquier situación tú me podrías decir, no tengo nada para dar. Pero tu respuesta me da una respuesta positiva. Porque a la hora que tú me respondes que no tengo nada, es que sí tienes. Y tu respuesta es negativa. Es mentira. El simple hecho de usted responder que no tengo, yo te digo que sí tienes. Y si tú estás respondiendo es porque tienes vida. Y mientras que hay vida hay esperanza. Mientras que hay esperanza hay oportunidad. Gloria a Dios. ¿Oportunidad de qué? De buscar tu fortaleza. Aquel que es dueño de la fortaleza. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Jesús le dijo, gloria a Dios, en San Juan, en el capítulo 6, versículo 35, dijo, gloria a Dios, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, nunca tendrá sed. Amén. El que a mí viene. Es que Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. Gloria a Dios. Él es nuestro paracleto. El que nos sustenta. El que mueve a los cuervos. Si no recordemos en Mateo 6, del 25 al 29, donde nos habla sobre el afán y la ansiedad. ¿Por qué te afanáis? ¿En qué es lo que hay de comer? ¿En qué es lo que hay de beber? ¿En qué es lo que hay de vestir? Gloria a Dios. ¿Por qué te afanáis? Gloria a Dios. Mirá en los cielos a las aves que no siembran, que no ciegan, que no juntan en su granero. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis ustedes, hermanos, más que ellos? ¿No valemos más que esas aves nosotros? ¿Que somos hechura suya de sus manos, de nuestro Creador? ¿No valemos más? Gloria a Dios. Y sigue diciendo su palabra. Mirad los lirios de los campos, cómo crecen. No trabajan, no hilan, pero que ni aun Salomón con toda su gloria no pudo vestir como ellas. Gloria al Señor, hermanos. Entonces nuestra esperanza, nuestra fortaleza debe estar en el Señor. Gloria a Dios.
Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Es la primera frase del texto que hemos leído. Cuando dejamos a Dios que Él sea nuestra fortaleza, Él siempre será nuestro cántico. Porque ese cántico vendrá como victoria. Yo después que le oraba día a día al Señor, por los momentos que estaba pasando yo juntamente con mis hijos y con mi hijo mayor en el hospital. Gloria a Dios. Yo le oraba a mi Dios y después que oraba, cantaba. Yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú estás conmigo, Señor. Demuéstrale a esos hombres, a esos varones médicos que con menosprecio, Señor, tratan a los que somos tuyos. Demuéstrale que usted todavía sigues haciendo milagros, sigues haciendo prodigios. Avergüénzalo, Señor. Dame, Señor, esa paz. Todo este tiempo, hermanos, antes que mi hijo entre a UCI, no fui madre, sino fui la que le administraba la palabra día a día. Le hablaba duro, porque sentía hablarle duro, hermanos, de parte de Dios. Le hablaba texto de la palabra, le traía a la memoria lo que Dios decía en su palabra, sobre todo aquel que se le acerca, el que se humillase, alcanzaría su perdón y su misericordia. El día que ya solo llevaban a UCI, te volveré a ver, mamita. Solo Dios lo sabe, hijo. Él es soberano, mamita. Pero yo ya me entregué al Señor, yo ya me arrepentí, yo ya hice un pacto con Él. Gloria al Señor. Y yo le dije, pero yo quiero sentirlo, yo quiero verlo, quiero tener una experiencia así como ustedes lo tienen. Quisiera escuchar su voz, quisiera saber que Él está conmigo. Yo le dije, hijo, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo ahorita? No, mamá, tengo paz. Ese es Dios. Ese es Dios, le dije. Ese es Dios. Pero mami, yo ya me arrepentí. El pastor Juan oró por mí. Cuando yo salga de aquí, mamá, voy a hacer mi doctrina. Voy a bajar a las aguas. Voy a trabajar contigo en la obra. Yo le digo, está bien todo eso. Le doy gracias a Dios por eso, hijo. Pero déjame decirte una verdad muy grande. Que a Dios no se le condiciona. Porque Él es soberano. Su voluntad es perfecta. Su designio es perfecto. Sus caminos son perfectos, le decía a mi hijo. Cada día le administraba, no era madre. Le administraba. Cada día fortaleciendo su alma, hermanos. Gloria a Dios. Pero después que dejaba de hablar con Él por el teléfono, lloraba, hermanos. Lloraba al Señor. Iba esa fortaleza que nunca me ha dejado. Señor, tú sabes que yo no soy fuerte, le decía. Tú sabes que yo soy débil. Tú sabes cómo estoy. Tú sabes, Señor, tú me conoces. Pero sea usted en mí, Señor, cada día. Que la llamada del teléfono de estos médicos no me aflija. Que yo pueda confiar en ti, Señor. Solamente mi confianza está en ti, Padre. No en los médicos, sino en ti. Y así ha sido. Hoy mi hijo les manda saludos, hermano. Dentro de 2 o 3 días, Dios mediante, lo estarán pasando a piso. Gloria al Señor, hermano. Él lo ha dejado de seguir haciendo milagros. Y yo sé que lo va a seguir haciendo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y le decía, Señor, hoy puedo cantar alabanzas de gratitud a ti, Señor.
Y cuán ciertos son estos versículos preciosos. Porque este pueblo, este cántico que hizo el pueblo, juntamente con Moisés y con Aarón y con María y todo el pueblo de Israel, ese primer cántico que dieron de victoria, de fortaleza, enalteciendo el nombre de Dios, enalteciendo su poder. Hermanos, si usted lee todo el capítulo, se darán cuenta de que no menciona, solamente al principio, a Moisés, a María y a Aarón y al pueblo de Israel. Y después todos los versículos no lo mencionan a ellos, porque todo el cántico es alabanza y adoración a su Señor, al Rey de Reyes, aquel que los sacó de la esclavitud, aquel Jehová, varón de guerra. Gloria al Señor. Mucho más en esta frase. Dice: Jehová es mi fortaleza. No dice que Jehová da, sino que Él es. Él es. Él es amor. Él es misericordioso. Él es poderoso. Él es fuente de paz. Él es piedad. Él es misericordioso. Gloria al Señor. ¿Cuánta fortaleza tiene un creyente? Un creyente alcanza la fortaleza de Dios conforme la cantidad de dificultades y grado de dificultades que haya pasado. Porque en cada dificultad o proceso, hermanos, ya no llega a ser el mismo. ¡Aleluya! Su coraza, sus armaduras son más fuertes, son más potentes. Gloria a Dios. Y alcanza, hermanas, una comunión absoluta con Dios, una intimidad que solamente se puede alcanzar en la aflicción. Porque muchos, cuando todo le va bien, se olvidan de su Señor, ni se acuerdan de darle las gracias por la vida, por el aire que respira. Gloria al Señor. Es el momento de dificultad donde corremos a ese refugio de la intimidad de la oración para alcanzar su fortaleza, para alcanzar ese poder de su fuerza y poder seguir batallando, mis amados hermanos. La otra frase que dice: y ha sido mi salvación, es una frase de victoria y gloria, hermanos, donde se puede reconocer que nosotros por sí mismos no podemos ser salvos, sino que somos salvos por su amor infinito de Él. Gloria al Señor. Leamos Salmo 18:2, donde dice: Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, dice el Señor. Mi amado hermanos y amigos, he aquí al salmista David, hablando lo que Dios es para él y para todo aquel que en Él espera. Él habla acá de 5 características: fortaleza, roca, fuerza, alto refugio. Fortaleza es ir al lugar secreto. Usted no va a hallar la fortaleza andando, caminando. Usted va a hallar la fortaleza en ese lugar que usted ha separado para entrar en la intimidad con Dios, donde ahí viene sabiduría, donde ahí viene respuesta a su vida, donde ahí usted alcanza la paz, donde usted alcanza estar seguro, donde cuando usted se levanta se siente gigante. ¿No ha sentido así? Hay días, hermanos, cuando usted está en intimidad con Dios se siente grande y todo lo ve pequeño. Aún hasta las dificultades, las situaciones que tengan que estar pasando, lo que venga, nada la mueve. Porque su fortaleza es de tal manera, hermanos, que usted tiene su mirada en Él.
en el invisible. Amén. Y usted le puede seguir y usted se siente seguro y no tiene miedo al enemigo ni lo que le pueda hacer el enemigo. Aún vendrán noticias malas contra usted, aún hablarán mal de usted, pero como no es cierto, usted tranquilo, Dios se encargará de sacar todo a la luz. Antes yo me afligía, antes yo lloraba duro, hermanos, y mi amado esposo, que era mi pastor, también me decía: ¿por qué lloras, hija? Por esto. ¿Por qué dicen esto? Mírame, me decía. Mírame a los ojos. ¿Es verdad? No. Yo sé que no es verdad. Entonces no llores. Tranquila. Paz. Vivamos en paz. Y Dios se encargará. Hermanos, siempre Él era mi aliento. Siempre Él oraba por mí. Yo era la que pisaba tierra, pero a la vez era muy sensible. Él siempre era fuerte. Siempre Él mostraba fortaleza, hermanos. Y oraba por mí. Y yo en mi intimidad le digo: Señor, no tengo a mi esposo, pero usted es mi marido. Y usted me vas a consolar. Usted me va a fortalecer. Usted me vas a decir: ya no llores más. Y así fue una noche, hermanos. El Señor me dijo: ya no llore más. Y alcancé la consolación, hermanos. Gloria al Señor. Dice en este texto que hemos leído del salmista David que Él es roca. Si estamos en Él y Él en nosotros, nada ni nadie nos va a mover. Encima de estar en la roca, hermanos, el bonsái, que es un árbol tan pequeño, le gusta crecer en la cima y en la roca. Y no solamente es que crece, dice el que bonsái, sus raíces son tan profundas, hermanos, que se entremete en toda la roca y se agarra de ella para que cuando vengan los fuertes vientos en las alturas, no las arranque de la roca. Así debe ser nuestra vida en la roca que es Cristo, hermanos. Gloria al Señor. Él es nuestro escudo, dice el texto que hemos leído. Nuestro Dios se interpone entre nosotros y el peligro. Él es nuestra coraza. Él es nuestro escudo. Donde todo el ataque llega ahí y no pasa. Pero ese escudo tenemos que fortalecerlo, usted y yo. ¿Con qué? Leyendo su palabra. Porque el escudo es la fe. Y la fe, ¿cómo se alimenta? Por el oír la palabra de Dios. ¿Amén? Cuando usted y yo leamos más la palabra, escudriñemos las palabras, la comamos, la saboreamos, no entendamos un texto, una palabra, pues vayamos al diccionario. Y hallando el sinónimo o el significado, el concepto se va ampliando. El entendimiento se va abriendo. Y usted podrá interpretarlo conforme dice la palabra. Gloria a Dios. También nos dice que es nuestra fuerza. Simboliza la salvación y el poder. ¿Qué es la fuerza? Efesios 6:10, que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. ¿Qué más nos dice? Que es el alto refugio. Dios está por encima de cualquier problema. Si nosotros estamos en las alturas con el Señor, todo lo que venga, hermano, lo vemos chiquitito. Bien chiquitito. Y Dios nos ayuda a pasarlo. Porque estamos en las alturas con el Señor. Amén. Y en las alturas podemos visionar qué es lo que viene por allá, qué es lo que viene por mi costado, qué es lo que viene por atrás. ¿Qué peligro viene a mi frente? Y cuando estamos en las alturas podemos visionar, podemos prepararnos, podemos estar esperándole ya, como hija de Dios, como Jehová, varón de guerra, bien armadas. Amén. Entonces, ¿cuál
¿Cuál es tu fortaleza? Jehová, Jehová de los ejércitos, varón de guerra. Ahora ya sabes cuál es tu fortaleza. Amén. Si necesitas protección, busca a Jehová, al varón de guerra. Y para terminar, vayamos, hermanos, a un versículo precioso en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6. Este texto, ya casi finalizando, hermanos, el Señor me lo dio. Y decía: fortaleceos y cobra ánimo, poné ahí tu nombre. Deuteronomio 31:6. Fortaleceos y cobra ánimo. ¿Cómo te llamas? Fortaleceos y cobra ánimo. María, Julia, Olguita, Yolanda, Inés, Estercita, gloria al Señor, Donata, Amanda, fortaleceos y cobra ánimo. No temáis, ni tengáis miedo. Ni tengáis miedo, manada pequeña. Ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. No tengáis miedo. Oh Padre Santo, gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por estar con nosotros, Padre. Oh Señor, te alabamos, te exaltamos, te adoramos. Aquí estamos, Señor, tu manada pequeña, tu iglesia, parte de tu iglesia. Tú eres nuestra fortaleza, Padre Santo. Tú eres nuestro pronto auxilio, nuestra roca, nuestro castillo fuerte. Gracias, Señor, porque nos estás sosteniendo cada día. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por lo que vas a seguir haciendo, Padre mío. Oh, Señor. Mis amados, un familiar mío le preguntó a mi madre: ¿qué es lo que está pasando con Anita? Está delicada con sus hijos. Uno de sus hijos está en el hospital. Y mi familiar dijo: todo el mal le ha venido a ella. Cuando mi madre me dijo eso, hermanos, fue como que me hubiesen atravesado mi corazón. Y de pronto, hermano, me acordé de Job. Cuán importante es tener la palabra de Dios, hermano, en nuestra vida. Y de pronto alcé mis ojos y dije en mi cuarto a solas: Señor, 34 años he vivido feliz con mi amado esposo. Muy feliz, Señor mío. He sido tan feliz, Padre, me has hecho tan feliz. He alcanzado a gozar lo que es el matrimonio. He alcanzado a disfrutar un hombre transformado por el poder de Dios. Lo he visto crecer, Señor mío. Me ha dado 4 hijos, Padre, y he sido feliz. Es verdad, Señor, que me ha tocado vivir momentos difíciles, pero comparado con los años que he vivido, no es nada. Porque por encima de eso, he alcanzado la salvación de mi alma. Ayúdame a guardar mi salvación, Padre, con el temor y el temblor, Señor. Poder respetar, considerar lo que usted ha hecho por mí en la cruz del Calvario. Haber alcanzado tu gracia, tu favor,
Oh Padre, no es nada lo que estoy pasando, porque veré tu gloria, Señor. Veré tu poder. Aviva el fuego que hay en mí, le decía. Aviva el fuego, le decía el Señor. Y hazlo con mis hermanos. Queda enmudecido, Satanás, que el Señor te reprenda. Le decía. Y llegó el momento, hermanos, cuando me llamó el familiar, que había dicho esas frases. Yo le dije, ¿sabes qué, tía? He sido tan feliz y soy feliz porque tengo al Señor. Y lo que estoy pasando no es nada. Recordemos a Job. Todo se le fue quitado. Todo. Absolutamente todo. ¿Y qué dijo? Le quedaba su compañera, supuestamente su idónea. Y le encontró adorando a Dios. Porque le dijo, ¿y cómo? ¿Sigues alabando a tu Dios? Maldícelo y muérete de una vez. Como mujer fatua has hablado, necia. Tanto bien nos ha dado Dios. Y no también alabaremos en el mal. Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová, hermano. Gloria al Señor. Era una lucha espiritual, hermanos. Por eso, cuán importante es llenarnos del amor de Dios. Cuán importante leer su palabra. Esa será nuestra coraza. Esa será nuestra fortaleza, hermanos. Pongámonos de pie. Gracias, Señor. Gracias, mi amado, por ser todo eso. Todo lo que necesitamos. Nuestra fuerza, nuestra roca, nuestro auxilio, nuestra fuente, el poder, nuestro libertador, el pan de vida. Gracias por ser todo lo que nuestra alma necesita, Señor. Oh Padre mío, aquí estoy con tus hijas, Señor, con tus hijos, dándote gracias por todo lo que has venido haciendo, por todos los momentos de gozo y alegría, de triunfo y de paz, y también por aquellos momentos duros, difíciles, que hemos pasado y seguiremos pasando. Pero fortalécenos con toda tu armadura, Padre mío, porque somos tus hijos, guerreras, hombres y mujeres dispuestos a seguir adelante peleando esta buena batalla, para decir, así como Pablo, he peleado mi batalla, he guardado mi fe, por lo tanto me espera la corona de la justicia. Oh Señor, haz de nosotros hombres y mujeres dispuestos, Señor, a ser hijos tuyos, guerreros, Señor, pero guerreros en la oración primeramente, en la oración, Padre. Poder ir a esa intimidad contigo, Señor. Oh Padre Santo, aquí levanto mi mano. Levanto mi mano, Señor. Seguiré peleando, Padre, hasta el día que usted me llame a tu presencia. Aquí estoy, Señor, para servirte, Padre, hasta el final. Solamente te pido que me ayudes, que estés conmigo. Que si usted está conmigo, Señor, yo avanzaré. Yo seguiré, Padre Santo, pero no sola, sino con este pueblo precioso. Este pueblo precioso, Señor, que te ama. Con este pueblo, Padre, que está dispuesto a servirte por amor, por gratitud, por lo que has hecho por nosotros. Asimismo bendice, Padre mío,
aquel amigo, amiga, Señor, que hoy está postrado ahí de rodillas, en su cuarto, en su habitación o en su sala, o aquel hermano, hermana, en la cual su fe ha menguado, que usted la pueda coger, que usted la pueda levantar, que usted, Señor, se pueda manifestar de una manera preciosa en su vida, en cada uno de ellos. Tócale, Padre. Toca, Señor, aquella vida, aquel joven, aquella jovencita, o aquel caballero o dama, Señor. Fortalece su vida, que él pueda entender, Señor, que si aún tiene vida, aún hay oportunidad, que aún hay esperanza y que aún puede alcanzar tu gracia, tu favor, tu misericordia, Señor, y que usted lo amas. El Señor te ama, amigo, y nunca te ha dejado de amar. Gracias te damos, Señor. Oh Padre Santo, mira estas peticiones, Señor, que nos han traído aquí. Piden oración espiritual por Olga Custodio e hijos. Oh Padre Santo, pon tu mano preciosa, Señor. Honra la fe de tu hija, Padre. Toca, Señor, a sus hijos. Por Juan Vargas, Señor, para que Dios le dé una experiencia contigo, Padre, y para que nunca se aparte de tu presencia. Por sanidad y restauración, por Basilia, gloria a Dios, hasta por la restauración de la vida espiritual de Catherine Urbina López. Por sanidad y restauración, por la familia Michelle Muñoz de la Cruz, por Carlos Muñoz, por Luis Muñoz. Asimismo también, oh Padre Santo, pon tu mano preciosa, Señor, en tu hijo Jorge Chauca, Señor, nuestro hermano. Oh Padre Santo, respira por él, Padre mío. Pon tu mano preciosa, Señor. Desinflama, Señor, esos pulmones. Oh Padre Santo, pon tu mano, Señor. Levanta a tu hijo, Padre. Tú lo conoces, Señor, que con cuánto amor ha trabajado en tu obra. Oh Padre Santo, pon tu mano, Señor. Así mismo por cada hermana, Padre mío, que está aquí y aún la que no están. Pon tu mano, Señor, por la sangre de Cristo. Sanidad, Padre Santo. Sanidad, Padre. Porque usted no ha cambiado. Usted sigue haciendo milagros. Usted sigue haciendo prodigios. Y señales veremos, Padre, de tu poder y tu gloria. Gracias te damos. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Dios le bendiga, amigos y hermanos. Que la paz de Dios sea en sus hogares y en su familia. Que Dios me le bendiga. Y si Dios permite, estaremos viéndonos aquí el jueves y el viernes. Dios le bendiga. ¿Cuántos se despiden? Dios le bendiga. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y